Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les voy a hablar sobre la amapa. La amapa es un árbol que es nativo de aquí de la región, es nativo de aquí de Sinaloa, se distribuye desde el Ecuador y toda la parte de Centroamérica y también llega hasta acá para el noroeste de México. Este árbol lo podemos encontrar comúnmente distribuido en los cerros alrededor de Culiacán, distribuido en la selva seca o la selva baja caducifolia. Este tipo de árbol da estas flores, como vemos aquí atrás, estas flores hermosas, color rosa. También hay unas amapas que dan flores amarillas, pero creo que varía un poquito la especie. Y bueno, este árbol es de unos cuidados súper sencillos, sobre todo si viven en estas zonas calurosas, que en realidad nunca parece que es invierno, porque ahorita todavía seguimos en invierno y está haciendo muchísimo calor. Pero para este tipo de zonas, que es la zona donde estos habitan naturalmente, es muy muy fácil cuidar de uno de estos árboles. En los años como de los 80s, 90s, los parques públicos empezaron a repoblar con especies invasoras como el olivo negro, como el neem, pero del 2010 para acá como que han optado otra vez los urbanistas a volver a utilizar especies endémicas de las regiones a las que pertenecen. Por ejemplo, aquí a partir de como el 2010 empezaron otra vez a sembrar amapas en parques públicos y jardines públicos, y ya estas amapas han crecido y ahora son todo un espectáculo cuando uno pasa por ciertas calles, porque podemos ver estas calles llenas de color rosa, amarillo. Luego también cuando este árbol pierde la flor, se quedan las calles tapizadas de flores. Ahorita este árbol ya casi perdió todas sus hojas, pero perdón, ya casi perdió todas sus flores, pero se sigue viendo precioso y también nos va a servir para que conozcamos la semilla, porque la semilla también es interesante. La amapa, además de ser utilizada por nosotros como para decorar o reavivar parques y jardines, también esta se utiliza por su madera, que es muy fina. Su madera es muy resistente a las plagas y hongos. Entonces esta especie está amenazada según la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, porque la gente tala este tipo de árboles para obtener su madera. Pero la madera de los árboles que se encuentran en la ciudad no es la que utilizan la madera de los árboles que han crecido en su hábitat natural. Entonces eso lo hace una especie amenazada. Es una de las especies amenazadas de aquí de Sinaloa. La floración de la amapa es discontinua. La amapa también florea ahorita a principios, puede florear desde enero y principios de febrero, y también hay otras que florean en mayo. Esto depende de las especies y subespecies de cada una de las amapas. La amapa es un árbol que crece de unos 10 a 20 metros. Hay algunas amapas que se han reportado con una altura de 30 metros. Este tipo de árboles, pues sí son árboles grandes. Son árboles caducifolios. Estos pierden las hojas en las épocas donde no está lloviendo, que es como ahorita que pierdan sus flores, van a perder, pues se van a quedar sin hojas también. Ya recuperan sus hojas cuando otra vez empieza a llover. La reproducción de estas amapas es por semillas. Después de la floración le salen unas vainas que dentro tienen muchísimas, muchísimas semillas. Estas semillas son muy parecidas a las semillas del árbol de la tronadora, que ya les he contado sobre ese árbol en este canal y aquí les dejo el video. Estas semillas se distribuyen por el aire, son como unas moneditas muy pequeñitas que tienen unas alas que parecen de libélula. Y aquí en Culiacán específicamente conocemos esas semillas como los reiletes, porque cuando uno tira la semilla va a caer de una forma muy peculiar, va a caer así. Bueno, estas amapas cuando ya semillan dan una gran, gran, gran cantidad de semillas, y estas semillas tienen una baja frecuencia de germinación. Así que si tú vas a germinar amapa, tienes que sembrarlas muchas, muchas semillas para que te dé un árbol. La frecuencia de germinación de estas semillas es de un 10 a un 80%, pero normalmente
la frecuencia de germinación anda como en 30%. Así que si tú vas a germinar amapas y no te germinan, no creas que la semilla está mala, sino que es su misma naturaleza. Por eso la amapa da muchísimas semillas, porque no todas van a germinar. Bueno, la amapa, como es de estos climas, pues a lo mejor y las personas que no son de aquí de Sinaloa no están familiarizados o no tienen ni idea de cómo es el clima de aquí de Culiacán, pero pues las amapas son de estos climas, o sea que son de climas cálidos. Su clima ideal para vivir, se supone, según la literatura, es de 20 a 27 grados, pero nosotros lo podemos encontrar aquí en Culiacán naturalmente, y aquí en Culiacán podemos llegar a temperaturas de hasta 47 grados en verano. Este árbol resiste la alta humedad, sin embargo, debido a su zona nativa, ¿no? Porque aquí Sinaloa es un lugar que en verano llueve mucho. También está muy tendiente a sufrir de inundaciones esta ciudad debido a la alta precipitación en verano. Pero, pues estos árboles no son de mucha agua. Estos árboles crecen en suelos francoarenosos, pero sí soportan la alta humedad debido a la calidad de su madera. Bueno, el pH del suelo parece que no es ningún problema. En la literatura dice que el pH del suelo puede ser neutro, ácido y básico, o sea, que puede ser todo el tipo de pH. Este árbol está muy bien adaptado a los suelos pobres. Es un árbol muy, muy resistente. Como les digo, lo ideal es que este árbol esté en un suelo que permite el drenaje, como lo son los suelos con textura arenosa y, bueno, francoarenosa. Sin embargo, debido a las situaciones climáticas naturales donde podemos encontrar este árbol también resiste muy bien las altas, los suelos muy húmedos. Bueno, la amapa es un árbol que tiene unas raíces medianamente profundas. Yo no les puedo recomendar que planten este árbol en su casa, sobre todo si son casas muy pequeñas que tienen una banqueta muy chiquita, porque es muy probable que este árbol vaya a levantar esa banqueta. Es muy probable, no les digo que no es cierto, yo he visto personas que tienen unas hermosas amapas enfrente de sus casas. Yo digo que si van a plantar un árbol de estos enfrente de su casa, que lo consulten con un arquitecto. Los arquitectos y los urbanistas son los que saben cómo se tienen que plantar este tipo de árboles. Si quieren, les investigo de cómo es plantar uno de estos árboles en una casa, porque yo en realidad desconozco. En este canal solamente pues les recomiendo un poquito de qué tipo de árboles pueden poner. Este árbol es ideal sobre todo para parques públicos y pues parques y jardines públicos, porque es un árbol de muy bajo mantenimiento. Yo les recomiendo que si ustedes quieren reforestar una zona, tienen que buscar árboles que sean de ese lugar, para que no tengan problema al momento de estar regando. Los parques que están sembrados con árboles que no son de aquí, como los parques con olivos negros y con neem, son de muy alto mantenimiento, y más alto mantenimiento si ustedes quieren poner pasto. Entonces, busquen opciones, si quieren reforestar, busquen opciones adecuadas, asesórense con una persona que sepa la flora de su ciudad, y también de las zonas aledañas a su ciudad. Asesórense con un biólogo, no anden plantando nomás porque sí, porque ese tipo de árboles o pueden no sobrevivir, los que no son de aquí, o pueden no sobrevivir a estos climas tan extremos, o pueden generar un tipo de invasión como lo es el neem. Bueno, y ya como una información extra, este árbol también se ha utilizado de forma medicinal. La infusión de sus flores se ha utilizado para bajar la fiebre, y la corteza se ha utilizado para tratar la diabetes, paludismo, tifoidea y parásitos según artículos científicos. Pero tampoco les recomiendo que lo utilicen. Yo no les recomiendo nada, nomás les digo lo que vienen en las páginas sobre información de este árbol, y también en las páginas oficiales sobre flora y fauna nativa. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Ya sería toda la información por mi parte. Yo siento que no les di como tal muchos cuidados, porque aquí en Sinaloa solamente cuidamos la amapa cuando está pequeñita. Ya después, cuando la plantamos en algún lugar, ya esa amapa
pues ahí se queda, ¿no? Es muy resistente a toda clase de climas. Como les digo, pues en el riego no van a tener problema en un principio con el riego. Humedezcan la tierra más o menos hasta que crezca ya un tamaño de un medio metro. Ya un medio metro ya la pueden pasar a donde se va a quedar y estar monitoreando. Ya que crece como de unos 3 metros, a los 3 años crece unos 9 metros, ahí puede que ya no crezca más a la altura y que empiece a desarrollar sus ramas. Porque este árbol es un poquito, pues como todos los árboles de aquí de la zona, son un poquito raquíticos porque es su misma estructura. La que hace, esa estructura es la que hace que soporte estos climas. Entonces, sí, va a haber épocas en las que no tenga hoja, va a haber épocas en las que sí dé muy buena sombra y va a haber una época en la que se va a ver precioso, como el espectáculo este de la floración de los cerezos. Así sentimos nosotros con esta mapa, con este árbol tan emblemático. Cuando ya los cerros empiezan a pintar de rosado, porque así se ve muy bonito, también la ciudad se empieza a ver rosa, pues lo sentimos como que deberíamos hacer un festival, ¿no? Pero sí son árboles que nos regalan mucho y no piden mucho porque son de este clima. Entonces, esta es solo una opción, ya les di la tronadora, ya van dos árboles con flor que les recomiendo en este canal. El próximo árbol que les voy a recomendar es el cacalosúchil, porque ese es el que yo sí tengo ahí enfrente de mi casa. Ese sí lo he visto desde el bracito y también cómo da semillas. Y bueno, ahora sí ya me voy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó este video, pues compártanlo, suscríbanse y ya. Y pues siembren puro árbol nativo, puro árbol regional. No anden, no se traigan árboles de otro lado, puros de estos. Y bueno, ahí nos vemos. Bye.